Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amiguitos de Pixelacos. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos aquí con nosotros el Lego Brick Tales, o Lego Brick Tales, que en español significa cuentos ladrillenses de Lego, porque son cuentos de ladrillos, ladrillitos estos de Lego. Y mirad, como veis, es un juego de Lego, pero no es el típico juego de Lego, porque a lo mejor muchos estáis acostumbrados a los juegos de Lego de Traveler's Tales, que son los que hay para consola, los Lego Batman, los Lego El Señor de los Anillos, Lego Star Wars, que básicamente son juegos de beat'em up con algunas cosillas de puzzles, pero son juegos de acción, de golpear, o el Lego City, que es tipo GTA, ¿vale? Este juego no es así, este juego no es de la misma desarrolladora, este juego no es ni siquiera de Warner, como los de Traveler's Tales. Este juego es de una compañía que se llama Clockstone Studios, que ha hecho este juego de Lego. Y resulta que la mayoría de juegos de Lego, por no decir todos los juegos de Lego que ha habido a lo largo de la historia, que no han sido de Traveler's Tales, han sido juegos caca de Lego. Este no, este es chulísimo. Este juego salió hace un año para consolas y ya nos lo dejaron probar en el canal de Pixelacos Gameplays. Tenéis vídeos de la versión de Switch y de la versión de PC en la Steam Deck, donde es un juego isométrico. La vista es isométrica, tú no puedes girar la cámara solo gira cuando tú vas con tu muñeco por detrás de algún lado, entonces la cámara gira, es automática, pero es completamente isométrico. Pero aquí podemos con las manos subir y bajar con una mano, y si lo cogemos con las dos manos podemos girar y poner la cámara donde queramos, lo cual es fabuloso. El juego este es que parece que estuviese diseñado para VR desde un principio. Aunque hace un año que salió para consolas de pantalla plana, ahora que ha salido en VR es que parece un juego diseñado perfecto para VR, ¿vale? Ahora mismo lo estoy jugando en Quest 2, para que veáis el principio del juego. Yo me lo he terminado en Quest 3 y ¡guau! Es alucinante. No creo que veáis la diferencia entre... Luego os enseñaré, pasaré a Quest 3. No creo que captéis mucho la diferencia en la grabación, pero bueno, la diferencia es bastante. Porque, por ejemplo, en Quest 2 el juego funciona a una resolución de 1948x2240, que no es poco, ¿eh? Que no es poco para Quest 2, que no está nada mal. Pero se ve bien, se ve chulo, no se ven muchos dientes de sierra, ¿vale? Pero no llega al nivel de fotorrealismo que se consigue con Quest 3, porque con Quest 3... Aquí sigues teniendo la impresión de que son gráficos de videojuego, en Quest 2. En cambio, en Quest 3 tienes la sensación de que tienes piezas de Lego delante de ti, ¿vale? La única pega que le pongo al juego, sobre todo en Quest 2, es que usa el ASW para aumentar los frames. Pero ¿qué ocurre? Que está funcionando a 72 Hz, pero en este caso, en Quest 2 no está extrapolando desde 36 frames a 72 Hz. No lo hace bien, por lo que no consigue subir de 36 frames. Constantemente está funcionando a 36 frames, lo que se nota cuando mueves la cabeza, sí que es verdad que va un poquito más suave. Para eso usa el ASW, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando mueves los muñecos sí que tienes la impresión de que están constantemente a 36 frames. Pero tampoco pasa nada, porque es un juego en el que la mayoría de veces estamos quietos y solo nos movemos para girar esto, y la mayoría de veces lo que se mueve es el muñequito. Muñequito que movemos con los sticks. Con el stick derecho o con el izquierdo, da igual, se maneja con los dos, no hay problema. Y bueno, empezamos en el juego, empezamos aquí, en un parque de atracciones que está destruido, como veis, y aquí hay una entrada, entramos, entrar. Vale, estamos en un laboratorio secreto, ¿veis? Esto se veía más o menos así en consolas planas, desde este ángulo. A ver, ¿quién anda ahí, abuelo? Eres tú, Peque, fantástico, no te esperaba tan pronto. Eso es la historia, este es el abuelo del protagonista, que es un científico loco, que resulta que tiene ese parque de atracciones y le ha encargado la alcaldesa que tiene que arreglar las atracciones, porque si no le va a quitar los terrenos del parque. Y a partir de ahí se desarrolla la aventura, ¿vale? Vamos a ir pasando. Quiero enseñarte este increíble trascendental. ¿Veis cómo ha cambiado la cámara? Aquí ha cambiado la cámara para facilitarnos ver las cosas en VR también. Ahí ha cambiado para que lo veamos bien. Pero nosotros podemos agarrarlo en cualquier momento y acercar y alejar. ¿Y ese temblor? ¿Estás bien? En consolas es así, pero con la cámara más cerca lo veríamos una cosa así. Pero aquí es que podemos girarlo. Podemos girarlo, así si nos metemos por cualquier rinconcito... Podemos mirar, guay, la sensación esta es de... Los que me conocen saben que yo soy un fan de los juegos de VR que son en tercera persona, o sea, soy tipo maquetitas, porque es que me encanta el efecto. Ya estoy un poco harto de los juegos en primera persona, la verdad, al final cansan los juegos en primera persona, y estos con efecto maqueta es que es chulísimo, la verdad. Y ese temblor, ¿estás bien? Verás, estaba colocando los cables a mi invento y lo que acabas de presenciar es lo que llamamos un desmontaje rápido no planificado, ejemplo.
En términos sencillos, un exceso de potencia equivale a una gran explosión. Así que además de estar atrapado aquí arriba, me he cargado la red eléctrica. Vale, es un poco patoso el abuelo, ¿vale? Tenemos que reiniciar el generador principal, pero primero, ¿puedes arrancar el de emergencia? Vale. ¿Lo veis ahí? Ahí está, te lo señalan aquí un poquito. Hazme el favor de encenderlo. Vale, aquí nos ha vuelto a ajustar la cámara. Esto es un poco molesto porque a veces tienes la cámara así ajustada y él te la reajusta, pero claro, es para que te orienta a la acción, pero luego tú luego lo puedes mover. Vale, con el stick, como en cualquier juego de consola o en cualquier juego de un personaje de plataformas, movemos el personaje. Este juego no es un juego de acción. Este juego es completamente una aventura gráfica. Una aventura gráfica al estilo clásico, donde tenemos que ir moviendo el muñeco y resolviendo puzzles, coger cosas de aquí, llevarlas allí y cosas así. Lo que la mayoría de puzzles son, consisten en construir cosas de Lego, como ahora veréis aquí. Vale, aquí no hay acción en este juego, ¿eh? Vamos aquí, interactuar. Puedo acercarme, ¿veis? Tendría que haber cambiado esta antiguaya hace años. Los cables no paran de desconectarse. Vamos, tira de la palanca. Interactuar. Ya se han encendido las luces, ¿veis? Tengo que decir que antes de seguir jugando, antes de poner la versión de Quest, como dije antes, funciona 1948x2240 en Quest 2. Pero ojo, que es que en Quest 3 funciona 3322x3519. Es una animalada, o sea, las gafas no tienen tanta resolución, pero claro, hace super sampling. Y con eso, pues prácticamente no ves ningún diente de sierra. Y en Quest 3 sí que funciona también a 72 frames, pero con ASW del 36, pero ahí sí que consigue ampliarlos a 72, no como aquí que se quedan en 36, ¿vale? El juego cuesta 30 euros, pero ya digo yo que merece muchísimo la pena. Que desde ya es uno de mis juegos favoritos de VR, así de claro lo digo. Merece mucho la pena, además, si queréis comprarlo cuando salga mañana, porque este juego sale el día 7 y estaréis viendo este vídeo el día 6, podéis con el enlace de referido podéis conseguirlo por un 25% de descuento, y así me ayudáis a mí, me dais 5 euritos de saldo, ¿vale? Si me hacéis ese favor también, si os gusta el vídeo. Es una animalada en Quest 3. En Quest 3 sí que es cierto que si usáis el Quest Games Optimizer, en Quest 3 podéis subirlo a 90 Hz y que así los frames interpolados sean a partir de 46, con lo que mejora mucho el movimiento. Podéis hacerlo. Eso sí, no intentéis subirle la resolución en Quest 2 ni subirle los ciclos de reloj a la CPU ni la GPU, porque no vais a conseguir nada, no mejora el rendimiento. Se queda en 36. Y si subes la resolución, bajan mucho, ¿vale? Quería dejarlo clarito. Vaya, he regresado. Las interferencias electromagnéticas me han debido devolver a esta dimensión. Este aparatito es una sonda que construyó el abuelo, la mandó al espacio exterior y ahora una raza extraterrestre la cogió allí, la dotó de inteligencia artificial y ahora ha vuelto a la Tierra. Él me apodaba Rusty, pero en el espacio hice nuevos amigos alienígenas y me llamaron... Te faltan los módulos de síntesis de frecuencia necesarios para pronunciarlo correctamente. Lo más cercano sería... Pero puedes llamarme Rusty. Rusty. Pensaba que te había perdido hace años. Pues sí, me perdí un poco cuando me lanzaste al espacio, ¿te acuerdas? Pero vi cosas maravillosas y he vuelto. Curioso, gran trabajo, Peque. Ha vuelto a la luz. Resuelves los problemas como si fuéramos parientes. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja. Pues claro que sí, somos parientes. Sí, qué ingenioso. Ah. El abuelo está atrapado, vamos a ayudarlo. Vale. Ahora es el momento de un puzzle. Parece que tenemos que llegar a esa plataforma. Planeemos hasta ella. Espera, tú no puedes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, es el momento perfecto para mostrarte lo que sé hacer. Te voy a enseñar el poder de la construcción. Vamos a empezar con las escaleras. Vale, aquí como veis las escaleras están rotas, ¿vale? Venimos aquí. Estas interrogaciones significan que hay puzzles por hacer. Aprender. Aquí nos enseñan a manipular los bloques. Vamos a aprender a construir. Vale. Coloca el bloque. Lo cogemos con el gatillo, con el dedo índice. Y lo ponemos aquí. Así de fácil. Y cogemos el siguiente y lo ponemos ahí. Vámonos. Finalizar. Perfecto. Esta es una de las cosas en las que más beneficiado se ve el juego respecto a los de consola. Ya no solo en poder girarlo y ver desde el ángulo que queramos, sino a la hora de construir. En consola era un poco engorroso manejar las piezas. Entonces, ibas siempre muy directo. No te permitías a ti mismo experimentar mucho. Porque tenías que vas manejando por secciones el cursor, vas bajando, coges una ficha, te equivocas, coges otra. Aquí no, aquí la coges directamente, la mueves, la pones y con el stick la puedes girar. Y ya está. Y si no quieres girarla con el stick, pues giras tú la mano como estoy haciendo yo ahora. Giras la mano y la pones de lado, ¿ves?
Coloca los tres escalones. Pues colocamos los tres escalones. Colocados. Perfecto. Vaya, Rusty, ¿sabes construir cosas? ¿Cómo? No recuerdo que fueras capaz de hacerlo cuando te foriqué. Vale. 2,21 gigavatios, si sos de regreso al futuro. El generador ha fundido los fusiles, sustituye, los puedes montar nuevos si no hay suficientes. Vale. Aprende a girar los bloques. No voy a entrar. Aprender a girar es como os he dicho. A ver si puedo evitarlo. Construir. Monta el fusible que falta. Es que aquí el tutorial lo único que te hace es eso. Moverlos y girarlos con el stick. En consola es muchísimo más complejo. Tienes que moverlos con el stick. Pa, pa, pa. Giras. Aquí te lo apuntas como tú quieres. Y miras esta pieza. La colocas aquí. Esta aquí. Aquí. De verdad que el juego ya me gustó en consolas. En consola y en PC. Pero daba mucha pereza construir. Aquí no, aquí es la leche en VR. Si ya me gustó en consolas, aquí me ha gustado pues el triple. Aprende a usar la paleta de bloques. Vale. Planea sobre un bloque y pulsa para eliminarlo. Vale, si pulsamos B, los que hay aquí mal colocados los quitamos. Marcándolos y pulsando B. Y vuelven aquí. Los colocamos en una paleta, ¿vale? Esta es la paleta donde nos dice cada bloque las veces que lo tenemos para construir. Prueba a construir una torre pequeña. Pues aquí. Nos lo marcan aquí transparente, pero es porque es el modo tutorial. En condiciones normales no te dan ninguna pista sobre cómo tienes que construir las cosas. Tienes que apañarte por ti mismo. ¿Ves? Es de tutorial. Construir. Sustituye los bloques fundidos, los fusibles. Vale, pues nada. No, tenemos tres fusibles, pues colocamos uno aquí. Otro aquí. Y le damos la vuelta. En consola sí que es verdad que aquí sí que podía girar la cámara para tener más visualización. En el juego normal. Ya está. Coloca los tres fusibles. Arreglado. Genial, ahora repara las tuberías. Es un pesado, abuelo. Para que el sistema hidráulico vuelva a funcionar. Las tuberías están allí. Tenemos que construir aquí un puente. Una pasarela. ¿Veis? Tenemos una pasarela y aquí tenemos estas piezas. Si pulsamos A, hay un robotito que hace la simulación para que veamos si puede pasar o no, ¿vale? Pues veréis, cogemos una de esta, la ponemos aquí, cogemos otra, la ponemos aquí, y esto, para que veáis, voy a ponerlo aquí así. A ver, ¿cómo podría hacerlo para que veáis cómo se hunde si no lo construyes bien? Esto aquí creo que se romperá. Voy a pasar con el robot, a ver. ¿Veis? Se cae porque las piezas no están bien sujetas y el robot pesa. Y lo que se supone que lo has construido bien cuando el robot pasa al otro lado. Las físicas son muy buenas, ¿eh? Pues en este caso, no, lo que hacemos es esto. Cogemos esto aquí, ponemos aquí otra, la reforzamos con esta aquí y la reforzamos con esta aquí. El robot puede subir hasta tres bloques finos de una vez. Aquí solo hay un bloque fino de altura. Puede subir hasta tres bloques, que sería el tamaño de un bloque normal, ¿vale? Ahora veis cómo el robot pasa, no se rompe. Perfecto. Puzzle construido, le damos a B. Y ahora podemos cruzar. Lo guay es que aquí en el mundo sale tal como lo hemos construido nosotros. Si hacemos una defesio, sale la defesio aquí construido. Construir. Reconecta las tuberías. ¿Veis? Son todo puzzles así. Aquí nos dan unas tuberías. Las conectamos aquí. Está aquí marcado. Insisto que esto es el modo tutorial. Luego no te dan tantas pistas, ¿vale? Buen trabajo. Ahora vuelvo a encender la máquina hidráulica. Pues ahora tengo que volver ahí abajo, ¿no? Ah, está aquí. La máquina hidráulica está aquí marcado, vale. Me ha cambiado el ángulo para que vea bien esto que ha salido aquí. Casi has llegado, podemos construir algo para salvar ese hueco. Pues hacemos otro puente. Ah, no, aquí no. Se construye desde aquí abajo, donde está el martillo. ¿Vale? Muy bien. Lleva el robot de prueba al objetivo, que nada se rompa. Si le damos a probar, veis, el robot no pasa o se cae. Pues aquí lo que hay que hacer es construir un puentecito. Ponemos esto aquí, ¿está a la misma altura? No, queda un poquito más bajito. Así sí que está a la misma altura, ¿vale? Pues aquí se trata de ir haciendo escalera. Una escalera. Ponemos otro aquí. Para... Ya me he quedado sin, ¿veis? Me he quedado sin... Pues la cosa es hacerlo más largo. A ver cómo lo hago. Pongo desde aquí, lo voy haciendo desde aquí. ¿Veis? Y ahora pongo esto aquí. Y aquí abajo, para que no se hunda, porque mirad, si pasa el robot se caerá.
¿Veis? Si pasa el robot, se cae. Pues puedo coger otro de esto y ponerlo aquí. Y lo está sujetando ahora. Igual se cae ahí, pero vamos a pasar a ver. ¿Sí, veis? Pues esa última parte podemos coger esto, anclarlo aquí y a ver. A ver cómo lo hago. Así. Así mejor. ¿Veis? Ya está. Perfecto. Sería una pasada si sacasen los juegos de Lego de Traveller's Tales, los que son de acción. Si los sacasen así, ¡buah! Sería la leche. El juego tiene realidad mixta. Luego os lo enseñaré en Quest 3. También funciona en Quest 2. Lo que pasa es que lo ves en blanco y negro. Yo no os lo recomiendo porque con realidad mixta total ves tu entorno alrededor, pero al final esto no lo dejas en la mesa porque esto te lo estás acercando tú todo el rato constantemente. Esto, o sea, que está flotando. Yo recomiendo no activarla porque cuando la activas el rendimiento del juego baja un montón y la resolución baja. En Quest 3 también. O sea, pasa de ser fotorrealista a verse bastante pixelado. O sea, que no merece la pena tampoco. Porque tampoco se lo vas a poder enseñar a nadie si estás jugando tú solo. Pero si tienes necesidad en ese momento de ver tu entorno real, pues sí, te lo pones y ya está. Pero no, yo recomiendo disfrutarlo aislado. Aislado y con la resolución a tope. Rusty, ¿eres tú? ¿Dónde has estado? Vale, tus brazos, bla, 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 bla. No seas tan dramático, abuelo, me han mejorado, me enviaste al espacio. Conocí unos alienígenas muy amables que me repararon y me dejaron viajar con ellos por el multiverso para ir a la gente. Cambiaron los brazos multifuncionales que me diste por un generador de partículas de gravedad de punto cero. Claro, el típico generador práctico de tres puntos base, ¿vale? Una trilogía sencilla para un inventor como yo. En fin, me alegro de teneros aquí a los dos. Venid, os voy a enseñar a mi invento. Vale, estamos fuera del parque. Vamos y hablamos con el abuelo. Mientras experimentaba, descubrí algo revolucionario, cómo crear portales. Aunque he tardado en saber que funcione, creo que ya lo he conseguido. ¿No te parece increíble? Sí, un desastre increíble. Mira la que has liado. ¿Qué? El parque sí, puede que esté en estado de leve confusión. Oh, no. La alcaldesa lleva años diciéndome que si no limpio el parque, cerrará este andrajoso lugar y expropiará los terrenos. Me distraje. Ya, si no arregla el parque, la alcaldesa, ¿qué tendrá que ver ahí? Que haga el hombre lo que quiera con sus terrenos, porque se los tiene que expropiar. Siempre los alcaldes políticos corruptos de mierda. Me distraje con el portal y se me olvidó. No voy a poder limpiarlo a tiempo. Está muy abandonado. ¿Te has planteado empalmar el espacio-tiempo local con una unidad de realidad alternativa espacio-temporal? ¿Una qué? Es sencillo, cuando las cuerdas cuánticas vibran en fase con las perturbaciones de la radiación de microondas de fondo. Echa el freno, no te. Mi peque no entiende lo que dices. Mi peque dice. Y el que no lo entiende es él. Lo siento mucho, lo siento de verdad, vuelvo a empezar. Arregla cosas rotas. Perfecto, es justo lo que necesitamos. Quiero comprar 3. ¿Aceptas tarjetas de crédito? No sería necesario, pues son los conocimientos y el equipamiento necesarios para ensamblar gratis con piezas que tienes en tu propiedad. Vale, ahora está haciendo. Nos ha hecho esa lavadora. Ahora solo necesitamos energía suficiente para utilizar la máquina. ¿Electricidad? Sí, pero algo más potente, como los cristales de felicidad. Son la mayor fuente de energía que he encontrado en mis viajes. ¿Cristales de qué? Explícate. Los cristales se generan en pozos espaciotemporales locales cuando la media kármica positiva delta supera el valor de... Rasti, ya te lo he dicho, no sé lo que significa todo eso. Digo, mi peque no entiende nada. Lo simplifico. Paso 1. Ayudamos a las personas para que estén felices. Paso 2. Los cristales de felicidad aparecen. Paso 3. Arreglamos el parque temático. Paso 4. Todos felices y nos tomamos un helado. Hay varias ubicaciones en las que las personas necesitan ayuda pronto. La primera está en las coordenadas. No sé qué unidades de medidas utilizas. Está muy lejos. Considera el elemento. Ojalá tuviéramos un portal. Lo tiene ahí. De hecho, el abuelo. Un portal funcionaría. ¿Ves? Sabía que sería útil. Voy a piratear el portal y prepararlo todo. Próximo destino, tal, tal, tal. Vale, ahora se ha abierto ahí el portal. Parece ser una jungla. Así que os vais a conseguir cristales de felicidad y limpiamos este desastre. Exactamente. Pues venga, largo de aquí. ¿Veis? Y ahora se ha abierto aquí. Hay 5 huecos. 1, 2, 3, 4 y 5. Que son 5 mundos. El juego tiene 5 mundos. El primero es la jungla. El segundo es el desierto. Una pirámide de Egipto. Una pirámide egipcia. El tercero es... Ay, no me acuerdo. Uno es de un barco pirata. Otro es una ciudad. Y... Ah, sí, el otro es un castillo medieval. ¿Vale? Son distintas épocas. Y en cada época, pues vamos... Y nos vamos por sus mundos y resolvemos puzzles. Cuando hemos superado el 100% de la historia, aunque hay misiones secundarias para conseguir, que ya veréis,
cuando hemos superado el 100% de la historia, nos dan un cristal de la felicidad. Entonces, al volver aquí y usar el cristal de la felicidad, se arregla una de las atracciones. Entonces, tenemos que arreglar estas atracciones, que ya son 1, 2, 3, 4, la montaña rusa, y 5, que es la de los patitos que van por el lago. El efecto del agua es muy chulo. Son piezas de Lego cuadraditas que suben y bajan. Está muy conseguido. Y ahora veis, historia 0-0%, cofres, que hay 13 cofres para coger en cada mundo, comprar, que es, compramos ropa y piezas para el modo libre, animales. Lo del modo libre es una cosa que quiero explicar, porque mucha gente me ha preguntado si el juego tiene modo libre. Y es una pena, porque no tiene un modo libre explícito que tengas un trozo grande para poder construir, y es una cagada que no se lo hayan puesto. Es una cagada que no se lo hayan puesto, porque el modo libre está, pero de un modo que no es el que espera todo el mundo, sino dentro de cada puzzle. Ahora voy a ir y lo veréis. Usar portal. Entrar. Ay, no, aquí no. No tengo que usar el portal. Tengo que entrar aquí. Jungla. Sí, usar portal. Vale. Ahí sí, usar portal. Yo es que me he metido dentro. Dentro del ascensor este. Vale, estamos en la jungla. ¿Veis? Vegetación frondosa y fresca y unas ruinas misteriosas. Vamos a explorar. Puedes regresar al parque de atracciones de tu abuelo a través de la opción volver con el abuelo en el menú de la muñeca. El menú está aquí. ¿Veis? En la mano. Giramos la muñeca. No sé por qué no se la han puesto con el botón de menú. Sería hasta más cómodo que girar la muñeca, pero bueno. Y aquí, dándole a este botón del medio, podemos volver a donde está el abuelo. Y al volver estaremos donde nos hemos quedado. Este es el modo de realidad mixta y aquí hay varios menús de opciones donde podemos bajar la música, cambiar el idioma. Esto de ayuda me ha atascado. Es importante porque a veces por algún bug tu muñeco puede quedarse en un sitio del que no puede salir. No me ha pasado, ¿eh? No me ha pasado, pero el otro día me preguntaba si pasaba, ¿qué pasaría? Pues para que no te joda la partida, te vienes aquí y le das a ese botón y te reinicia en un sitio seguro. Te mueve el muñeco a un sitio seguro, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta y eliminar partida guardada. El juego guardó en la nube. La primera vez que lo jugué en Quest 3 y luego lo jugué en Quest 2, me había guardado la partida. Pero lo desinstalé en Quest 2 y lo he vuelto a instalar y ahora tengo la partida desde cero. Por eso estoy explicando cómo es de cero el juego. Vale, ¿veis aquí? Vale, la muñeca, sí, vale, ya está. Volver con el abuelo, pero no quiero regresar al abuelo. Estas hojas se pueden romper, pero con un poder que conseguiremos ahora después. Mira, ahora sigue la historia. Ese avión que llega ahí y se ha estrellado, se ha roto. Oh, no, lo has visto, un avión pequeño se ha estrellado en esas montañas. He visto unos paracaídas abriéndose. Espero que todos estén bien. Tenemos que ayudarles ahora mismo. Vale. Iremos consiguiendo varios poderes a lo largo del juego. Un poder es caer de culo. Ahora luego os lo explico en Quest 3, que los tengo todos. Vale, pues aquí el primer sitio donde podemos ir, ¿cuál es? ¿Cuál es? Aquí hay algo para construir, ¿vale? Pues construimos aquí unas escaleras para subir aquí arriba. Construir escaleras. ¿Veis? La altura máxima de peldaño que puedo subir es de 3 placas o un bloque. 3 placas son... Estos son 2 placas. 2 placas y esta 3. O un bloque normal. Mira, pondré este aquí para tener una guía inversa y será más fácil. Ya está. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? Ah, creo que no. Ah, me he dejado un huequecito. Hay un huequecito ahí... Se lo pongo. Vale, ya está. Ya está. Y luego hay un modo que es el modo libre, que cuando hayamos construido algo, volvemos, construir escaleras para llegar a la parte superior. ¿Veis? Volvemos aquí y miramos la muñeca. Y aquí pone modo libre. ¿Activar el modo libre para la construcción actual? Sí. Y aquí nos dan estas piezas, que son infinitas, que aquí las podemos cambiar de color, ¿veis? Cambiamos las piedras de color. Y podemos ponerle aquí todas las florituras que queramos y construir lo que nos dé la gana. Pero, ¿veis? El problema es que se basa en este hueco que tenemos libre. Ese es el problema. Luego vamos desbloqueando más piezas, ¿vale? Conforme avanzas el juego en el modo historia, desbloqueas un montón de piezas, las compras, las vas comprando. Pero es que podrían haberte dado toda esta zona para construir en el modo libre y no te lo dan. No te lo dan. Tendrías que venirte aquí, quitarlo todo y construir algo aquí. Hay otras construcciones que son más grandes y ahí sí que es verdad que puedes construir más tonterías o lo que sea. No sé por qué no lo han hecho, porque tiene el rendimiento bueno para poner piezas hasta el infinito, hasta que te dé la gana y que no se te cuelga el juego, porque el juego ocupa poquísimo, ocupa 500 megas aproximadamente.
y es larguísimo. Te puede durar unas 7 horas superar el modo historia yendo directo a hacer la historia. Si quieres sacar el 100% en todo, te puede costar unas 8 o 9 horas perfectamente, ¿vale? Si eres bueno en este tipo de juegos. Pues ese es el problema respecto al modo libre, que solo puedes tienes modo libre dentro de cada puzzle. No te dan el lienzo en blanco. Habría sido fantástico. A mí personalmente me da un poco igual, pero sé que a mucha gente le gusta y es una pena porque tiene estas piezas, luego tiene un montón de piezas específicas para construir barcos, para construir coches, etcétera, y puedes hacer de todo. Y ahí está la cagada. Bueno, aquí vuelvo para atrás. Abandono el lugar porque ya lo he construido, no quiero cambiarlo. Y ahora voy a Quest 3 y os sigo contando desde allí. Bueno, ya estamos en Quest 3. No sé si notaréis la diferencia, pero vamos, yo la noto un montón. De pasar de 1900 de resolución a 3000 y pico, es una barbaridad, es una animalada. Se hace muy duro. O sea, Quest 2, tú con Quest 2 estabas guay porque recordabas Quest 1 y el empuje que suponía Quest 2. Pero cuando ya estás con Quest 3, volver a Quest 2 se hace muy duro, ¿eh? Por las lentes, por el punto dulce y desde luego también por el rendimiento, por la resolución. Es una animalada. Vale, como veis tengo mi muñeco disfrazado porque también va desbloqueando ropa del muñeco. Esa es otra cosita, si le dais aquí a esto, armario, ¿veis? Podemos, todas las piezas que vamos comprando se van comprando con dinero que conseguimos en el juego, ¿vale? No voy a spoilear mucho, ya lo iréis viendo. Podemos cambiarle la cara, podemos cambiarle lo tengo todo al 100%, ¿vale? Podemos cambiarle el pelo, podemos cambiarle la ropa, podemos cambiarle el pantalón, ¿vale? Mira, este parece Terry Bogard de Fatal Fury. Vale, voy a ponerle el pelo afro que lleva de serie el muñequico, ¿vale? Venga, estoy en la misma fase en la jungla de antes, la misma que habéis visto en Cuestos. Aquí donde se ha estrellado el avión, ¿vale? Llegas aquí tras un rato porque no es, vas cambiando de escenas, no es solo un diorama de estos de cada nivel, son varios. Y ahora me meto por esta de aquí, por esta flechita de aquí, dirigirme al oeste y me voy a otro lado, ¿veis? Me voy a otro lado. Esta es la esto que tiene aquí por otra, esto que tiene farolillos morados son las tiendas que hay en cada nivel que te venden la ropa y las cositas que y piezas para usar en el modo libre, que ya habéis visto cómo es el modo libre. Es que los gráficos, es que se ve, es fotorrealista a tope, de verdad, parece que estés mirando piezas de Lego de verdad. Es que acercas la vista a cada pieza de Lego y lo veis, pone Lego en cada pieza, es que es una locura, en cada pieza han puesto Lego. Y luego la resolución que tiene en Quest 3 al acercarte a la cara de los muñecos y ver todos los detalles de la cara es impresionante, de verdad, es que no se ve ni un píxel, es alucinante, de verdad. En Quest 2 es chulo, pero es que en Quest 3, de verdad, es precioso el juego, se ve, buah. Y encima es que es bonito, te lo pasas bien, si te gustan las aventuras gráficas, te lo pasas genial. Yo lo recomiendo, desde luego, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale, en esta fase, en la de la jungla, nos dan este poder de aquí, este rojo, que es este. Y que lo podemos usar para romper ciertas plantas. Por ejemplo, estas plantas de aquí son rompibles, porque tienen arriba una cosita roja que coincide con eso de ahí. ¿Vale? El segundo poder es este. ¿Veis? Que es como unos rayos X que sirven para ir revelando cosas. Este te lo dan al siguiente. Luego este otro poder, que es lanzar agua, te lo dan al siguiente mundo. Y estos otros dos, que ya no voy a revelar para hacer demasiados spoilers, pero bueno, este mola. Es un aeropatín, ¿vale? Que te puedes mover por sitios. ¿Veis? Como curiosidad, esto tú no lo tienes la primera vez que juegas a este nivel, porque este poder te lo dan en la quinta fase, en el quinto mundo. Pero está hecho, tú jugarás y verás estas cositas moradas y no sabrás para qué son, porque lo verás así y dirás, esto no sé para qué es, tú lo ignoras. Es luego cuando tienes que volver y usar los poderes aquí, ¿para qué? Para conseguir cosas ocultas que quedan, puzzles secundarios, como meterte por aquí abajo detrás de las cosas y encontrar aquí cofres escondidos y cosas así, ¿veis? Y eso, son esos poderes que al final los vas alternando conforme avanzas en cada mundo. En el primer mundo usas solo este, en el segundo mundo usas estos dos, en el tercero usas estos tres, en el cuarto usas estos cuatro y en el quinto usas los cinco. Pero como digo, si vuelves al primero o vuelves al segundo, una vez tienes poderes más avanzados, puedes descubrir cosas nuevas, ¿vale? Esto de aquí es un látigo tipo Indiana Jones. ¿Veis? Esta escalera que hay aquí tan cutre, la construí yo. Es un puzzle. La construí yo. Estas cositas que parecen un tocadiscos, no sabréis lo que es hasta el penúltimo nivel. O sea que ignoradlo, ¿vale? No quiero hacer muchos spoilers.
Y bueno, voy a enseñar cómo se ve el parque de atracciones una vez completado. Esto es un poco spoiler. Si queréis quitar aquí el vídeo, tampoco pasa nada, pero yo aviso, ¿vale? Me vuelvo con el abuelo. ¿Veis? Ya he completado el parque. Cada mundo te arregla una atracción. Lo chulo es que cuando arreglas el tío vivo este, estas atracciones las diseñas tú, las tres. ¿Veis? Las tiene aquí para diseñarlas las tres. Los carritos de la Nori también los diseñas tú. El cochecito, que veréis, lo he hecho horrible. Lo puedes hacer horrible, lo puedes hacer bonito, como te dé la gana. También lo he hecho yo. También he diseñado el patito ese y el barco pirata también lo diseñas tú. Te dan piezas muy chulas para diseñarlo, veréis. Voy a irme aquí. ¿Veis? Tengo aquí los cinco mundos. La ciudad, al 100%. Mundo medieval al 100%, la jungla, que es el primero al 100%, desierto al 100%, y el Caribe es el de los piratas, ¿vale? Al 100%. Si voy aquí, construir, entrar. ¿Veis? Todo lo que te dan para construir el barco, te dan hasta ventanas, un catalejo y todo. El modo libre no sé si se puede activar en las atracciones estas. Sí, también se puede activar aquí el modo libre. ¿Activar el modo libre para la construcción actual? Sí. ¿Veis? Esto es lo que yo digo que es una... Da mucha rabia. Da mucha rabia porque tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas compradas en otros mundos. Y no nos dejan utilizarlas todas. No nos dejan... O sea, perdón, nos dejan utilizarlas todas, pero no nos dejan utilizarlo en todo el lienzo, ¿vale? Solo en el trocito del puzzle concreto. Esa es la única pega que le pongo en el juego para alguien que busque un modo libre. Si el modo libre a ti te la suda, el juego es fabuloso. 30 euros. Aunque no fuera con el descuento, desde luego merece la pena. Por mucha gente dirá que 30 euros es caro. No, no es caro. No es caro, es buenísimo. Es buenísimo el juego. Es muy bueno. Y recordad que podéis tener el 25% de descuento usando mi enlace referido. Y bueno, dejo aquí el vídeo ya, que se estaba haciendo muy largo. Pero de verdad, probadlo, porque es que si os gustan los Lego, ya no los juegos de Lego, porque este juego es distinto. Es el que considero el primer juego de Lego bueno. De verdad, bueno, que no es de Traveler's Tales, los que hacen todos los demás típicos. Muy chulo, muy recomendado, y probadlo. Digo lo que digo siempre, cogedlo, y si luego no os gusta o no es lo que esperáis, pues tramitáis un reembolso y no pasa nada. Y aquí paz y gloria, ¿vale? Pues nada, lo dicho, si os ha gustado me dejáis un comentario, si tenéis cualquier duda me lo preguntáis en los comentarios, ¿vale? Hasta luego, adiós.